La Casa Sefarad de Madrid fue el marco elegido para el encuentro organizado por Channel Partners, al que asistieron la Cámara de Comercio España-Israel, la Embajada Israelí, fabricantes de aquel país y mayoristas y empresas nacionales, con el objetivo de encontrar vías de colaboración. Durante el evento quedaron patentes las similitudes culturales entre ambos países y las posibilidades que se abren para los partners españoles. Así lo confirma Yifat Alon Perel, agregada de Economía de la Embajada de Israel. ¿Cuáles son las oportunidades de las empresas TIC españolas de la mano de Israel? Bueno, el mercado israelí, el sector más fuerte ya por muchos años históricamente es el sector TIC. Hay muchas oportunidades de que eso signifique que hay mucha demanda, hay mucha, también mucha oferta a empresas grandes que son multinacionales, que vemos también representación aquí en España, y hay empresas que son más pequeñas que pueden aportar soluciones innovadoras de la vanguardia. Así que operar en Israel y también coger tecnología de ahí es una oportunidad muy interesante que veo para las empresas españolas de TIC. Gil Gidron, presidente de la Cámara de Comercio de España-Israel, abunda en el horizonte que se abre para nuestras firmas nacionales. ¿Qué oportunidades observas en España? Pues yo creo que las oportunidades bilaterales son muy grandes, porque España es un país muy asentado en la Comunidad Europea, con muchas relaciones con Latinoamérica, pero que últimamente le hace falta innovación para ser más competitivo. Israel es un país pequeño, con un mercado local limitado, pero con mucha innovación. Es uno de los 4 países más innovadores del mundo. Y lo que estamos viendo es mucha cooperación de innovación israelí con empresas españolas y empresas israelíes para ir al mundo, para ir a Latinoamérica, incluso para ir a África y Asia. Las empresas israelíes también ganan aliándose con los partners nacionales, y es que España es una puerta de entrada a mercados de otros países. Por otro lado, para Israel, España supone un puente a Latinoamérica, un mercado bastante sustancioso. Sí, la verdad que sí. Las empresas israelíes, como son muchas veces empresas pequeñas, de muy buena calidad, pero pequeñas, y conocen más que todo el mercado estadounidense y también el mercado europeo, pero a Latinoamérica les cuesta más llegar. Y por eso estar juntos en diferentes proyectos con empresas españolas que ya conocen el mercado, que tienen el acceso por el idioma, por la cultura, etcétera, puede ser para las empresas israelíes una oportunidad muy interesante, y hay también por eso mucho interés de empresas israelíes hoy en día con la crisis en España por saber eso, que las empresas españolas son muy fuertes ahí. Así que nosotros vemos mucha oportunidad también para en este lado. En último término, las relaciones bilaterales entre ambos países se van enriqueciendo y el volumen de negocio que generan también tiene un crecimiento sensible. En calidad de presidente de la Cámara de Comercio España-Israel, ¿cuáles son los objetivos básicos que tenéis? Los objetivos de la Cámara de Comercio España-Israel es desarrollar el negocio bilateral, pero no solamente el comercio y no solamente la inversión bilateral, sino la cooperación en proyectos tecnológicos también. Y la verdad que está yendo muy bien y creciendo más o menos el negocio bilateral al 15%, es más de 2.200 millones de dólares y creciendo más o menos 2 dígitos al año.